Bienvenidos hoy un poquito más tarde, 22-28, que estamos en vivo. Noche de martes en vivo en este Bailando 2015. Quedan 18 parejas en este certamen. Últimos días de la salsa de A3 con artistas invitados hoy. Ayer qué linda noche tuvimos, por Dios. Espectacular actuación de Griselda Siciliani. Espectacular actuación de Paula Chávez presentando a su hija también. Hoy van a estar bailando aquí el doctor Fernando Burlando, Barbie Franco, invitada especial Maggie Bravi esta noche. Va a estar bailando Luciana Salazar, Jorge Molinier, invitado especial Daddy Brieva esta noche. Bueno, va a estar bailando y aquí Juana Viale, Facundo Arrigoni, invitado especial Diego Ramos. Y va a estar bailando Carmen Barbieri, Rodrigo Esmeiza, invitado especial el señor Beto César, exnovio de Carmen Barbieri. Bueno, señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2015. Me dijeron que no lo dejé hablar, así que no tenía nada para decir. No, habla de fútbol, gordo. Señores, ustedes ganenle a Argentino Junior. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2015. Señores, saco y zapatos al tono. Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Ángel, con una flor en el oído, en la oreja, no el oído, no, adentro, no. Señores, fuerte el aplauso para la señora Nacha Guevara. ¡Es una diosa! Hoy volvió Cristóbal al estudio, señores, fuerte el aplauso. Mirá qué lindo el pelo, fuerte el aplauso para la señora Moria Kazan. ¡Va a explotar, Moria! ¡Explota, eh! ¡Uma Turma! La señora de la minifalda, qué lindo. Se la debe haber hecho poner Chacho Álvarez. Señores, fuerte el aplauso para la señora. Y salió con Chacho. Fuerte el aplauso para la señora Soledad Silveira. Y un saco espectacular. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. ¡Es un demonio! Señores, vamos a comenzar. Tienen que entrar tres parejas en el día de hoy, ¿eh? Vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Cuatro. Adiós, ¿quién es? Lo conozco, claro, es Walter Germán, jugador de San Lorenzo de Baco. Bienvenido, Walter, claro. Felicitaciones por el título que ganó anoche San Lorenzo. ¿Qué vino? ¿Con el penca hacia el fondo? Bien, con Bernardo Musso, muy bien. Vinieron todos los muchachos de básquetbol. Hay que traer, falta que traigamos a los americanos. Muy bien. Muy bien. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Señores, viene el doctor Fernando. Ya está la mamá de Burlando. ¿Cómo le va, señora madre de Burlando? Marila. ¿Cómo le va, Marila? Buenas noches. No sabía que venía con Laura Fidalgo. ¿Quién es la que está atrás? Parece Laura Fidalgo la que está atrás, sí. Tenía un look bueno. Es mi nieta. ¿Cómo? Es mi nieta. Perfecto, muy bien. La nieta. Perfecto. Y la amiga que viene siempre del lado, qué grande. De acá rumbo a Tequila. Las tres. Las tres, perfecto, muy bien. Señor, una sombrilla de estudiante de La Plata, ¿qué hacen ahí? Como si hubiera sol. Bueno, señores, vamos a... Puede venir cualquier cosa acá. Señores, ellos representan a la Fundación del Hospital de Niños de La Plata. El doctor Fernando Burlando va a venir en silla de ruedas. Lamentablemente sigue en silla de ruedas, pero está bailando igual. Su mujer está viniendo sin silla de ruedas, viene parada. Sí. Claro, sí, camina, para que va a venir en silla de ruedas. Señores, y va a bailar hoy acá una excelente bailarina, bailarina clásica y actriz, uno de los mejores cuerpos de la televisión argentina. Es la ganadora del Soñando por Bailar, finalista del Bailando 2012 junto a Jorgito Moliniers. Actualmente es una de las protagonistas de la obra Algunas Mujeres a las que le cagué la vida. Se separó de su histórico novio, está sola, no sé para qué me dicen este dato. Si bueno, no sé para si ubicamos acá algún chico para que salga con ella. Señoras y señores, vamos a presentar el primer trío de esta noche. Representan a la Fundación del Hospital de Niños de La Plata. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Barbie Franco, al doctor Fernando Burlando y a la señorita Maggie Bravi. ¿Cómo le va? Un desfile de baile. Y el amigo Massa, qué grande Sergio. Venga. No, ¿cómo Sergio? Antes de saludarla, ¿cómo? Sergio no. Paren con la bocina, sí. Muchachos, ya me rompe el obelín, el bombo estudiante.
Pensé que era el Chacho Coudet, igualito al Chacho Coudet. ¿Qué hace la hinchada estudiante? Le mandaba un beso a Juan Sebastián Verón, a Pascual Cayel, el vicepresidente, a los amigos estudiantes de La Plata. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? La Obrera también. Sí, a Pablito Obrera también, a toda la gente de La Plata. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estuvo trabajando la parte pectoral? Pues lo veo más grandote. Estoy bastante mejor. ¿Sí? Así bien, hay que llevar... Me dijo el doctor Batista el otro día, el doctor Batista que me atiende a mí, decirle por favor al doctor Burlando todas las cosas que está haciendo, yo le dije que no las haga, que se cuide. No, me dijo que se cuide. Claro. Cada coreo, cada paso, cada detalle de lo que ensayamos está en conocimiento del doctor Batista, pero te lo garantizo, te lo garantizo. Bueno, cuídese, me dice que hay que cuidarse, que es un muy buen alumno usted, o sea, hace una muy buena recuperación, pero que tiene que cuidarse. No, ni más ni menos. Igual estoy trabajando mucho, parece mentira, pero con la kinesiología uno va tomando fortaleza rápidamente. Está bueno, me gustaría ya empezar a jugar al fútbol, pero me parece que me quedan un par de meses. Perfecto, está con todos la masa, está con todos usted. Perdón, me pone el brazo, perdón, ahora la voy a saludar a Maggie Bravi, la invitada. Me hace un como pone el brazo, como que mirá los bíceps que tiene, y a mí... Te mete miedo. Masa, escuchame, masa. La pulseada quiere. A ver, es como que yo me... Obvio, si yo me pongo una máscara, obvio, lo asusto a un pibe y le hago... Masa, a mí no me asusta... A ver, si yo tuviera 15 horas en el gimnasio por día, ¿sabe qué? No entro acá en el estudio. A ver, ¿cuánto hace que se dedica a trabajar su físico, Sergio? Muchos años, pero tampoco... Sergio, ¿no es Sergio? Sergio. ¿Cómo? Yo no me llamo Sergio. Ah, pensé. Pero ¿cómo? ¿No me dijeron viene masa? ¡No, pero masa! Perdón, me tocó casi me... No es Sergio masa. No te toco, leer el libro, no te toco. Entonces, yo le quería decir, Sergio, perdón, masa. No. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo sería? La semana pasada no me dijo que iba a querer pulsear. Estuve toda la semana preparándome. Muy bien, dale. ¿Sabes que me olvidé? No preparé nada. O sea... Preparándote estuviste. Yo me saqué sangre hace 2 días, el examen anual me dio todo bien. No hizo los deberes, Tinelli. ¿Y? A ver, una cosita nada más, no vamos a hacer fuerza, ¿no? Pulseada china, jugale. Tendríamos que traer la mesita, todo. Está gordo la masa. Sí. Uy. ¿Cuánto pesa, masa? ¿Cuánto pesa? Y aproximadamente 125 por ahí. ¡Qué gordo! 125 kilos. ¡Qué gordo! No, se va a calentar con todo. No es gordo. No, tranquilo. Tranquilo, masa, tranquilo. No, tranquilo. No, pero tranquilo. No va a pegar, masa, por favor. No va a pegar. No va a pegar. Pero está grandote, masa. Está grandote, masa. Espere que le voy a saludar a la señorita Maggie Bravi, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Qué lindo otra vez tenerte acá. Gracias, gracias. La verdad que siempre gracias aparece a Orlando y a Barbie que me llamaron. Muy bien, qué bueno. Deben hacer un trío espectacular. Acá tenés una de las mejores bailarinas que ha pasado por este certamen. No, y no sabés cómo se esfuerzan. La verdad que en serio son una pareja que a mí me sorprendió muchísimo. Son el sí se puede, claro, de este año. Y de verdad están... Bueno, ¿sabés lo que se esfuerza Fer? Y bueno, Barbie, cada día... Fíjense, quedamos un poco atrás del doctor Burlando, acerquémonos porque estamos a 3 metros. Sí. Y está bien, el doctor Burlando está bien. Sí, está súper bien, se van a sorprender. Qué lindo, bueno, perfecto. ¿Usted va a bailar algún día, masa? Cuando usted quiera. Que viene, cuando que usted quiera, solamente... Que baile, no quiere que haga música. El rock and roll es mi estilo. Que baile ahora, Marce. No se ríe. No, está bien, masa. No, yo no me reí, al contrario. Se ríe de todo. Usted me ha dicho lo de la pulseada, ahora dice que no lo preparó. Ahora me pregunto. No, justo me acaban de traer una mesa. Yo le digo, pero saltó como. Yo de que veía el programa de Gerardo Sofovi siempre decía, llego a agarrar a uno y le arranco el brazo. Una mesa para la masa. Atención, la masa trajo la mesa. ¿Qué mesa traerá la masa? ¿La de pizza? No. ¿La de pizza? Señores, la masa acerca la mesa. La masa me mima. La masa acerca la mesa. ¿Qué masa que es la masa? ¡Fue a misa la masa! Perdón. ¡No! Ahora agarrate, masa. ¿Me muero? No. Señores, vamos a hacer... Agárrate, Catalina. Bueno, ¿cómo? Vamos, ¿cómo lo ve? ¿Masa? ¿Qué? Si usted me gana y me da la revancha,
hacemos lucha. No, 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 no. Basta con la trompeta, tranquil, por favor. Perdón, está entrando. Está entrando, usted no lo conoce, Massa, le voy a presentar. El señor la semana pasada terminó la novela más exitosa en la televisión argentina de todos los tiempos. Novela internacional, Las Mil y Una Noches. Se llama Onur. Bienvenido, Onur. No sé si lo conoce a la Massa. Luchador argentino. Perdón, está... No quiere venir. Pero subo otra vez, está subiendo por la escalera mecánica. Ah. Ese. El ascensor. El ascensor, el ascensor. Es mi voz a la Massa. Perdón, ¿y no tiene la escalera ahí para bajar? ¿Por qué no baja por la escalera? Sí, pero baje por la escalera. La escalera caracol. Suba, suba, no. Caracol es buenísima. Lo que quiero decirle es, Onur, Onur es... ¿Lo conoce la Massa? Porque por ahí en Turquía no... No sé. No tengo el placer de conocerlo. La Massa es un luchador argentino. ¿Por qué se oculta? ¿Qué es lo que quiere ocultar? Le está preguntando a Nur. Primero, antes de decirme a mí lo que quiero ocultar, le quiero decir... A... No, le pregunta por qué se oculta. Es larga, es una historia de lucha y las máscaras es una historia de catch y no se lo voy a explicar ahora. ¿Qué señor, es que, ¿qué es lo que la dijo? Semana pasada... ¿Qué es lo que dice? Lo vi besar muy mal. ¿Qué dice? La semana pasada lo vio besar muy mal. Perdón, ¿a dónde va? ¿A dónde va? No, a ver. Mira. ¿Cómo que dice? No, 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 un minuto. Quiero explicarte una cosa. Es peleador, ¿eh? Ojo, es bravo. No te tengo miedo. ¡No! He complementado toda una novela con muchos malhechores. Y jamás le tengo miedo. No, no le tiene miedo. ¿Usted se anima a pelear con...? ¿Pero usted hacía lucha en Turquía, en Estambul? Yo lucho con la fuerza del amor. Es la mejor fuerza. Pero si yo lo vi la semana pasada, no sabe besar, se tira arriba de las mujeres. ¿Eso es lo que tú crees? No, es lo que se vio. No, no. Relájate. ¿Cómo que dice Nur? ¿Qué dice? No tengas miedo. No, pero a mí no me va a besar. Jamás besaría a un hombre. Opa. ¿Cómo? No puede, no tiene fuerza. No creo que esté queriendo besarlo. Jamás quise besarte. Abrazo. Recién hizo simplemente así. Tenías... Una doble costura. Trate de no tocarme. Sácate la mano. Trata de no tocarme, por favor, porque yo no lo estoy tocando. Marce. Está tocando. No, no, no. Yo le tengo la... Abrazalo. No, no, que tengo miedo que me rompa los brazos a mí. Volveré en un instante, cuando estés más relajado. Me parece que tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Perfecto. Gracias, Onur. Vuelve un ratito. La conoce, la conoce a la señorita Maggie Bravi. Sí, claro. A la señorita Barbie Franco. Muy bien. Perdón, es perdón, la mujer de Burlando. Es la mujer del doctor Burlando. Está desesperado, Nur. Que tenga mucho cuidado porque está el oso, que es el guardaespalda. ¡Ay, el oso! Perdón, perdón. ¡No! 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 El oso hormiguero está. Y se va. ¡Al oso! Oh. Tremendo. Yo venía invicto. En algún momento siempre se pierde el invicto, Maggie, pero bueno. Señores, no, no, ya está. ¿Qué? Esa masa es una masita, dice el mago sin dientes. Pero bueno, señores, bueno, ¿van a bailar? Después vamos a hacer la pulsera. Y no, tengo que preparar porque usted trabajó toda la semana y yo tengo que hacer bíceps, tríceps, un montón de cosas. Corra, por favor, la masa. Gracias. La masa, la mesa. Señores, bueno, quiero ver esto por... Bueno, perdón.
Una rampa también impresionante. Vamos a ver cómo viene la primera pareja, el primer trío de esta noche, presentado por Carrefour. Carrefour. Si aprovechaste las promos de la Feria de Frescos Carrefour, todos los días tenés oportunidades imperdibles en productos frescos. Bueno. Mañana miércoles, como todos los miércoles, compras asado, milanesa, lo que necesites de carne vacuna, y Carrefour te devuelve el 30% en cheques pesos. Sí, así como te cuento, Carrefour te devuelve 30% en cheques pesos para tu próxima compra. Después los días que no te hacemos acordar. Aprovechá la Feria de Frescos en Hiper y Market y ahorrá todos los días, todas las semanas. Señores, se viene el primer trío de esta noche presentado por Carrefour. Bailan Barbie Franco, Fernando Burlando, Maggie Bravi. Esta salsa de actriz, música maestro. ¡Vamos! Presenta este montaje, Frávega. Llegó el momento de nuestros amigos de Frávega. Frávega Mobile presenta un plan para actualizarte. El nuevo plan canje de smartphone. Anda con tu smartphone a cualquier sucursal y en el momento canjeas su valor por un smartphone o por cualquier otro producto. Si quieres comprar en otro momento, te llevas una gift card. Está buenísimo. Consulta los modelos que participan en Frávega.com o en las redes sociales de Frávega. Descarga la aplicación y encontrá más ofertas comprando de tu smartphone o tablet. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Señores, vamos a ver qué puntaje le pone el jurado al doctor Fernando Burlando, Maggie Bravi, Barbie Franco. Votación del señor Ángel de Brito. Hola chicos, a todos, bienvenidos, son un montón hoy, y en especial a Maggie, que es la invitada. Bienvenida, Maggie. Sabes que me encanta verte bailar en esta pista, la rompiste. Gracias. Todas las veces que estuviste, hoy estuviste muy bien. Gracias. Obviamente, también me sorprendió mucho hoy Barbie. La verdad me parece que fue tu mejor ritmo. Muy bien, Barbie. Vamos. Y en cuanto al acordeo, me encantó también. Gracias. Porque le encontraron variedad con las limitaciones que tiene Fernando con la silla. Hicieron cosas muy distintas, tuvo alegría, tuvo sorpresa. Me gustó mucho lo que hicieron hoy. Este es mi puntaje. Señores, el voto de Ángeles son 7. Viene el arranque. ¿Quiénes son todos esos que están ahí vestidos? ¡No! Son mis compañeros de La Jaula de las Locas, la obra de José María. Ah, claro, los chicos de La Jaula de las Locas. Digo, ¿cómo van? ¿Vinieron así por Ollero? ¿Los llegan a agarrar? Pensé que entraban acá al estudio a mostrar alguna bandera. Bueno, señores, 7 hasta acá. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola. Buenas noches a los 4 y a la masa también. Marcelo, si me permitís, quisiera decir algo sobre un homenaje al teatro argentino, una gala de la Casa del Teatro, que es el próximo martes a las 8:30 en Hotel Alvear. Sabemos que la Casa del Teatro es una institución que hace tanto por los actores que ya no tienen trabajo. Recordemos que esta profesión de actores no tiene jubilación, no tiene ninguna ayuda cuando el ciclo de trabajo se termina. Así que los que quieran colaborar es www.casadelteatro.org.ar. Okay. Por favor, colaboren con esos artistas que nos dieron tanta alegría y que tal vez hoy no están tan felices. Bien, Nacha, por favor.
Bueno, las dos chicas, muy bien, muy pareja, Barbie con Maggie, porque Maggie es una súper bailarina, así que estuvieron muy parejas. Me hubiera gustado que el vestuario de todo fuera más tropical, menos de playa y más tropical. Se hubieran lucido más, tal vez, con un traje que se moviera más. ¿Que me querías decir algo? El complicado soy yo porque les complico la vida realmente a todos. Ah, pero una blusita de lunares te hubiera quedado muy bien. Bueno, me gustó mucho la coreografía. ¿Dónde estás ahí? Gracias, Nacho. Me gusta mucho cómo usan todos los recursos que se tienen. El asunto de la bajada en la rampa, el asunto de las muletas con los LEDs, el jugar con las muletas. Eso es muy ingenioso y se agradece mucho. Y sobre todo se le agradece a Burlando que esté tan disponible, que tenga tantas ganas, que lo haga con tanta pasión y que realmente logra un resultado que de entrada uno dice, uy, ¿qué va a pasar aquí? Y después lo logran. La verdad es admirable. ¿Qué tiene que ver con esto? Que la gente con algún tipo de discapacidad también se puede divertir. Es un muy buen recurso el baile, puede bailar. Yo no te puedo explicar lo que me estoy divirtiendo acá, con las muletas o como puedo realmente, ¿no? Así que sería, sí, que si es una invitación para que se vuelquen a esto. Realmente es un ejemplo, gente, ¿verdad? Para todos los que están mirando y tengan alguna dificultad, se puede siempre sacar partido de lo que uno le pasa en la vida. Un muy buen ejemplo. Bueno, así que me gustó muy bien resuelto y siempre traen algo nuevo. A ver. Ahí está el voto de la señora Nacha Guevara, que son... ¿Por qué me gustó? ¡Nueve! 16. Se para la madre. ¿Le gusta lo que estamos viendo a la madre Marila? Me encanta. ¿Lo conoce a Nur? A su izquierda. No. Atrás. ¿Lo conoce Honor? ¿Veía las mil y una noches, Marila? ¿Qué le dice a Marila Honor? La Jaldina Jarputiga la puta. ¡No! Honor, ¿qué le puede decir a la madre del doctor Burlando? ¿Entendiste? Simplemente, me encantaría ser un felino para tener siete vidas al lado tuyo. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué romántico, qué lindo! ¡Qué romántico! Qué lindo, Marila. A mí mucho no me gusta, te digo la verdad. Ni se te ocurra acercarte. Lo respeto mucho. Marajaldina. ¿Por qué no le dice algo al oído que la convenza? Y ahí me entra. La masa. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué le está diciendo, Nur? Y ahí viene. ¿Te gustó? ¿Qué dice? ¡Ah, bueno! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Pero fue fácil! ¡Cobarde! ¡Cobarde! No, no, y rasgó. Rasgó Nur. ¿Qué le dejó en la boca? Qué lindo, Marila. Bueno, 16 hasta acá. Botas. ¿Cuánto que no besaba, Marila? Denuncia por abuso. Una denuncia por abuso se puede comer Nur, tranquilamente. A ver si en esta la taquería hace algo, ¿no? Señores, 16 hasta acá, votación de la señora Moria Casal. Quiero agradecerle a Nacha una invitación formal que en realidad tendría que hacer Barbie. Yo también quería ser invitado, bueno, quedé excluido de la invitación, pero no importa, Nacha, igual te lo agradezco. Excluido, ¿pero por qué? Y porque me excluyeron a mí, me dejaron afuera. ¿Quién te excluyó? Bueno, después después lo charlan, vamos así, seguimos con el puntaje. Señores, votación de la señora Moria Casal, Moria. Hola, chicos. Fernando, Barbie, bienvenida Maggie. Hola Masa, hola Mariela, qué divino. A toda la gente que acompaña al doctor. Disculpe, este honor es un atrevido, mi amor. Ok, mi vida, vos sos una dama. Bueno, chicos, ¿qué es lo que he visto? Ah, gracias, muchas gracias por haber asistido a las tres viejas. Pasamos muy bien. Muy amable, bien, muchas muy gracias. Bien. Chicos, como siempre, extraordinarios los recursos, la creatividad, la administración de los recursos con las limitaciones que tiene Fernando. Pero una felicitación especial a la no queja.
no se quejan de nada, a la pasión, a ser consecuente con el show, a no bajar, a no tener mesetas. No han tenido mesetas. O sea, toda la gente tiene mesetitas, o se empieza a sentir mal, o se quiere renunciar, o se sienten mal, o se pelean con el jurado. Ustedes cero queja, todo adelante, todo arriba, y eso tiene un plus importantísimo. Fernando, lo tuyo es increíble, tu valor, tu pasión, por eso sos también el profesional que sos, ¿no? En la vida nada es gratuito. Y muy bien las chicas acompañando al doctor, extraordinarias, muy monas, con unos cuerpos que es, la verdad que humillan. Paren con la humillación porque uno se tiene ganas de tirarse al tacho. Amorosos, todos divinos. La masa también, muy bien con el señor Tinelli, todo bien. Todo un show, brindan un show. Alegría, energía, buena onda, buena vibra. Lo mejor para ustedes. Sabrán mi puntaje luego porque el voto es secreto. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Moria Casán, que lo vamos a conocer el viernes. Hasta acá, 16 puntos. Votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a todos. Bravo esa juventud. ¿Cuánta juventud tenemos hoy? Señor, hoy es un día muy especial. Quiero corroborar lo que dijo Nacha para invitarlos a todos el martes que viene. Pero si Dios quiere, los actores tendremos jubilación. Hoy se presentó. Y por favor, señor, que esto no sea tomado desde un punto de vista ideológico, político, para nada. Esto es un agradecimiento de los actores argentinos a lo que se presentó hoy, a lo que dijo la presidenta de los argentinos, el anteproyecto de ley para los actores, que tendremos jubilación, si Dios quiere, nos pagarán las vacaciones. Bueno, sé que será polémico, sí. Pero bueno, no sé qué opinará usted, pero estamos muy felices. Perfecto. Es un día muy especial, 15-9 del 15. Maggie, qué alegría volverte a tener en la pista. Gracias, muchas gracias, Solita. Pero qué alegría enorme. Alegría para mí también estar acá, es un placer. Me imagino, siempre. Me imagino. Gorosito, te felicito. Muchas gracias. Muy ingeniosa la coreografía, con muchas ganas, burlando. Pelaste ahora ¿cómo se llaman? Las muletas. Gracias, señores, compañeros. Las muletas. Me encantó la novedad, el avance. Obviamente, Barbie, que ibas a estar mejor si bailaste con Maggie. Bueno, una alegría enorme. Voy a seguirla hasta donde pude, no soy bailarina, pero no, nada, una genia. Muy bien, muy bien. Los tres. Muchísimas gracias, Goro, de verdad. A ustedes. Excelente. Señores, ahí está el voto de la señora Soledad Silveira, que son... ¡Venga! Hasta acá se 16. El voto de Solita son 9. 25 hasta acá. Completa el voto del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenidos a todos, a toda la banda, a toda la orquesta. Bueno, no voy a ser extenso porque ya lo han dicho todo y muy largo. Me gusta el esfuerzo, me gusta que trabajen, me gusta verte, Maggie, en esta pista. Sos un producto de ideas, saliste de acá del reality nuestro. Así que bueno, salud para todos, buenas noches. Señores, el voto de Marcelo son 7. 32 puntos. Vamos. Están por arriba de 30, así que bastante bien en este arranque. Felicitación. Muchísimas gracias, Marcelo. Déjame, bueno, quería ratificar nomás el tema de que la gente con algún tipo de problema se puede divertir. Agradecer también a la Fundación del Hospital de Niños, que más allá de lo que nosotros podemos hacer por ellos, en realidad ellos están haciendo por nosotros muchísimo, nos llenan todos los días de mucho amor. A mi mamá, que es una capa que va a donde sea, siempre lo hizo cuando jugaba al fútbol cuando era chiquito, cuando me recibí, cuando estudié, y bueno, lo hace también ahora. A Dalila, que vino a visitarnos realmente y bueno, tiene ahora tiene su presentación en el Rex, quería de alguna manera anticiparlo, y a toda la gente que nos acompaña, y fundamentalmente a Maggie, que nosotros no teníamos oportunidad de conocerla, que es de la ciudad de La Plata, es una ciudad donde yo viví mucho tiempo y que es la ciudad donde tengo todo lo que yo amo, todo lo que yo quiero, viven mis hijas, mi mamá, mis afectos, mis amigos, y fundamentalmente agradecerle porque nos tuvo una paciencia tan grande y es una docente permanente a medida que baila, enseña, muestra. Y a Marcos y a los coaches, a todos, que también nos tienen mucha paciencia. Gracias, Maggie. Gracias a ustedes, de verdad. Ustedes tienen una calidad humana impresionante, me han tratado excelente y es verdad que yo soy de la misma ciudad, viví a 2 cuadras del hospital por el que estamos haciendo el sueño en este momento, así que nada, muchísimas gracias por haberme llamado, de verdad, son divinos los dos. Gracias. A todos los chicos de la Jaula de las Locas y a los de algunas mujeres a las que le cae la vida, que estamos hoy estamos cumpliendo 5 meses de gira, así que estamos muy felices. Gracias. Vamos, ¡vamos, Burlando! Gracias, gracias.
Gracias, Massa, querido. Señores, se va el doctor Fernando Burlando con 32 puntos y se van 200 del estudio. Clarinete, bandera, tipo disfrazado. Tremendo, ¿eh? Señoras y señores, se viene la segunda pareja de esta noche presentada por Piero. Piero presenta su línea, Piero Renova. Innovaron para renovar tu cuerpo y mente. Su modelo de espuma de alta densidad se llama Piero Yoga. Y es el único colchón del mercado que te permite elegir entre dos sensaciones diferentes en un mismo lado. Piero Yoga es el colchón perfecto para mantener el equilibrio en la pareja. Entérate en las novedades en piero.com.ar. Proba el mejor colchón en tu local Piero exclusivo más cercano y realiza tus actividades diarias con la mayor vitalidad. Piero. Piero. El mejor colchón. Señoras, señores, ya está la mujer de él. Hoy se ha venido, viene su marido a bailar, entonces se ha venido. Es una sirena, se escuchan los cantos de la sirena. Señores, ellos representan al taller Pinken de Galvez, Santa Fe. Un lujo que venga a bailar esta pista. Además va a bailar con una pareja que es espectacular, que es Jorgito Molinieri y Luciano Salazar. No me diga que vino. Este señor, aparte de ser el marido de la señora Mariela Anchipi, de Brieva, ¿no? Es actor, conductor, uno de los grandes showman de la Argentina. Bueno, se ha consagrado de la mano del trío Midachi, todos lo conocemos. Hoy conduce Daddy Man en Radio América y Daddy TV en Canal 23. Van a renovar los votos de amor, esta vez, según dijeron, en la playa. Qué lindo, muy bien. ¿En qué playa? Sí. No sé, ¿en qué playa? Creo que... Claro, me... No sé, no. Participante del primer Bailando en el 2006, llegó a la final junto a Carmen Barbieri, un amigo de la casa. La verdad que es un lujo tenerlo de acá. Ayer fue un lujo también tenerla a Griselda Siciliani y hoy tenerlo a él acá. ¡Qué lindo! Claro que sí, señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al segundo trío de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar al señor Jorgito Moliniers, a la señorita Luciana Salazar y al señor Daddy Brieva. ¡Bienvenido, Daddy! ¡Maestro! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos! ¡Perú! ¡Hacete una selfie, Marce! ¡Bienvenido, eh! ¡Es un ídolo! Para usted, para todo, para usted. Pero qué elegancia el chaleco, todo impresionante. ¡Está flaquito! ¿Cómo le va? Pero está... Pero está muy elegante. Gracias, le agradezco mucho. Usted también, como siempre. Perdón, la verdad, una hermosa pareja los dos. Ahora que renuevan los... Celoso, cuidado. No. Celoso. Que renuevan los votos de amor, los felicito. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser qué? Renovación. Donde renuevan los votos de amor. No sé, que nosotros somos católicos. Nosotros fuimos bendecidos por la Iglesia Católica, pero... tenemos una onda con Imayá. Usted sabe que Imayá es la diosa del mar. No sabía. Qué raro. ¿Desconoce? No, sabía. Usted sabe todo. No, pero eso no lo sabía. Y es la diosa del mar. La diosa del mar. Y cuando yo me divorcié, me fui un día... cuando se aburre, me avisa, voy al remate. Nadie de los tipos que empieza a hablar... Hace mucho que te conozco. Nadie de los tipos que empieza a hablar y va mirando como... Y entonces fuimos allá y, bueno, estaba ahí Imán ya, saltamos las 7 olas y todo eso. ¿Cómo es eso, que hay que saltar 7 olas? 7 olas para el 31 de diciembre. Sí, pero no es un banda. Ella dijo un banda y después ya todo. No es para matar gallo y todo ese tipo de cosas. No es. Pero 7 olas de verdad se saltan. De verdad, sí. A una diosa, que es la diosa del mar, que es una diosa muy vanidosa. Ahí está. Que se le entregan collarcitos y todo eso. Qué lindo. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde lo hicieron? ¿En el salto de las 7 olas? En La Goiña. En La Goiña, qué lindo. ¿Y ahora entonces quieren ir a otra playa a seguir saltando olas? No. Vamos a ir a la misma playa, a La Goiña. A La Goiña ahí mismo se renuevan los votos. Sí. Con la misma diosa y con las mismas olas. ¿Y usted? No, yo no estoy para renovar. Pero ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando un día hablamos mucho de esto? ¿Qué? Una de las cositas que tenía acá atrás. Bueno, ¿no vas a renovar de nuevo? No, yo estoy bien así, No, usted es un renovador permanente, pero no, yo estoy... No, porque usted siempre va por esas cosas que no tienen repuesto. Pero vos sos más joven. Usted tiene sed. ¿Es que me ve para casarme otra vez? Yo para casar, presidente, acá, arrancar para acá, va, pegar acá, pide la pelota.
asume nuevos riesgos y responsabilidades. Estoy tranquilo, hoy estoy pasando un momento Mentira, de mucha tranquilidad. Usted es un guerrero. Para usted los cañonazos son música funcional para sus oídos. No, no, para nada. Estoy muy tranquilo, dedicado a mi familia. ¿Jubilarse ya? No, no, no. Estoy para trabajar, pero en algo tranquilo. Descansar, saltar olas en el verano. ¿Cuál es la zanahoria de Marcelo Tinelli a esta altura de partido? Después de que lo ha tenido todo y ha pasado por las necesidades básicas y ahora va por eso. Es un reportaje suyo. ¿Cuál es el conductor? No, 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 al contrario. Lo que le quiero decir, la zanahoria es disfrutar el presente. Muy bien. Qué real. Es muy Jorge, ¿no? ¿Dónde es esa ropa tan linda? Esto es de Silla Argentino. Muy lindo, ¿eh? Felicitaciones a los amigos, sí, bueno. Es impresionante. Y aquí estamos preparados, estamos muy nerviosos. ¿En bueno. AFA tenemos el apoyo de Colón? Sí, tenía que leerse y ahora ya con... Por supuesto, del bicho Godano y todas las cosas. A Godano, sí, a Chavo de Manuel, a todo. Estoy muy nervioso porque es el trabajo de ellos y me gustaría no, no cagárselo, digamos, ¿no? ¿Podría venir un minutito hasta acá, Chipi? Un minuto que la quiero, quiero que se coloque acá y me quiero sacar una selfie con los dos. ¿Hoy puede ser una selfie? Eso, claro, sí. ¿Por qué pedís permiso? Porque es usted... Yo no sé lo que pido permiso. Sí. Pero me gustaría... Es verdad. ¿Estamos bien ahí? Usted dígame, David. Falta el uno. Ya se va, venga, por favor. ¿Le gusta saltar olas a usted? Perdón. ¿Le gusta saltar olas? ¿Qué se siente cuando uno salta la primera ola? La séptima, cuando entra la primera ola. Una ola por deseo. Se va a descomponer un día, en serio te digo. Porque se no sabe, no puede, ella se expresa bailando, no puede respirar, se pone muy nerviosa. No, pero está hablando mucho más, ¿usted la ve? Sí, sí, bueno, ha hecho un ejercicio importante. Pero, bueno, contestale, dale. Es una ola por... Es un salto y un deseo. ¿Se pueden decir los deseos que se piden en cada ola? Por ejemplo, hola, ¿tengo un deseo? Ahí viene una ola, viene una ola. Olas que vienen, chao. Olas que van, hola, hola, Lolo. ¿Cómo le va? No, no es eso, ya sé, pero digo... Sí. No, no, no. Estás como bastardeando una cosa muy sentida para nosotros. No, no, quiero saber. No, estás boludeando. Sí, hola, hola, hola. No, al contrario, es algo lindo. 7 deseos pidió. ¿Se puede saber alguno? De los deseos que pidieron ese salto de olas, ese 7, ¿se cumplió alguno? No, sí, siempre se cumple. Que la empresa siga para adelante y teniendo tantos éxitos, aún como presidente de la AFA cuando se vaya él. Sí, siempre se pide salud, trabajo. ¿Pidió algo por nosotros, por los que estamos aquí en esta gran familia que es Idea del Sur? Sí, igual no tendría que... ¿Qué ola fue, la primera o la cuarta? Porque me voy a sentir mal si le pidió a la quinta, me olvidé lo de Idea. Oh, un momento, yo no quiero empañarlo. No, la tercera, la cuarta, ¿está bien? Sí. ¿Pidió algo por Ideas del Sur? Mentirita. Sí. ¿Más hijos? No. ¿Cómo no? ¿Te pidió algún salto de ola? A mí me gustaría más hijos, sí. ¿Cuántos más? Uno más. Para llegar a... ¿En qué ola lo pidió? ¿En qué ola lo pidió? 5 hijos. Sí, estaría bien. Claro. ¿Y usted no? Es usted la elegida. 4 está bien. 2 míos. Ya sé, ustedes tienen 2, más 2 de él. Y si él está pidiendo el quinto. Se queda tranquilo. Nos tapó el agua. Y si por ahí saltamos una olita más y vamos a la octava ola. Son 7. ¿No le gustaría tener un hijo más? No, no. ¿No están trabajando para eso? Me parece que tenemos 2 manos, tenemos todo. No, se hace con eso, no, tampoco no lo van a hacer. Nos tapó el agua. No, no. Tengo otro hijo más. No, me parece que estamos bien así. Yo soy un vagino dependiente, yo lo que ella diga. Sí, sí. La que maneja la casa es Chipi. La que maneja la casa es la Chipi. Sí. Re mentira. ¿Cuánto hace que están en pareja? Tocó un cacho de tiempo, un pedazo de tiempo. ¿Pero cuántos los hijos que ya tienen ya? 4 y 2. 4 años en pareja. ¿Y un hijo más? Pensalo. Sí. Mellizos. Voy allá. Estoy muy enamorado. Bueno, va a ir. Estoy muy enamorado de mi mujer. Se nota. Hace muy linda pareja. La verdad que me siento... Es princesa entre los príncipes, es turra con los turros, es una mujer para ir a chorear un banco para conquistar nuevas tierras. Y la verdad que el día que yo no esté, me gustaría que no se la pierdan.
Así que la verdad, porque es un servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. ¿Qué dice? No, porque no me quiero quedar con el chico que se va conmigo, ¿me entendés? Como esas tías que se llevaban la receta al Vitel Toné para que no le salga bien lo que se llevaban. Quiero que se aproveche. Pero no se dice. Bueno, perdón. Contale, Dari. ¿Cómo que dijiste? ¿Cómo lo tenía en los ensayos? Contale lo que vos te hacías. No, yo llego, viste que yo hago radio, televisión, hago todo, con eso, ¿verdad? Y entonces, esta le suena el teléfono y entonces habla, viste, no sé, no se rasca la bola que está con ella porque habla cada rato. Cada rato le habla. ¿Quién? Sí, no, que me quedé con la esposa. La llave está ahí, me llama el cerrajero, esposado. El otro, ¿te gustaría un mate calentito, Daddy? Vale, ¿te dijo así? ¿Te abraza? Yo le digo, hijo de Lugo. Me dice, no, del presidente, no, de Lugo Ávila, le digo. Quiero cantar, Marcela. ¿Y Chipi marcaba el territorio? Chipi marca, ¿viste cómo es Chipi? Usted estuvo con bailarina, ¿viste? Cuando las bailarinas están así, están un rato y yo decime, ¿dónde están los chicos? Decímelo dos veces. ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos? Va marcando. Van haciendo coreografía. Están todo el día con el coche. Están así. Cambrella, tella, poque, sa, tizá. 5-6. Andeor, andedan. Le digo, yo vine a bailar, loca. Le digo, tiene que no entiende, sino... Sí, pasear al perro. ¿Se entiende todos esos nombres? ¿Cambré, todos esos? Sí, ya lo sabe, porque salió con muchas bailarinas. No, innecesario, usted la bancó. Usted la bancó y realmente innecesario sale. Quiero decir una cosa. ¿Qué? Es expulsión directa. No hay ni amonestación, ni doble amonestación. Fuerte. Cambio de coach. Si no tenemos que ir a la cancha por haber salido. Mirá, tenemos que ir los dos. ¿Qué equipo se queda con 9 jugadores? ¿Qué está diciendo usted? Vine acá, cuando vinimos con Carmen, esto era contrapiso. Vos sabés que no había nada. Era, ¿te acordás? Ahora tenemos nada. Cemento, Salomón, esto era cemento. No tenía un puto nada. Esto era un patio de cumbia, una cancha baja. ¿Había techo? No, mirá lo que es esto. Me mareo. Qué lindo. Bueno, me encanta que lo disfruten esto. Bueno, señores, va a bailar. ¿Cómo anda Redrado que sacó el libro? Perdón. Sí, la tengo. Lo tengo el libro y después lo voy a mostrar, el libro de Martín Redrado. Le hizo una torta a Martín Redrado. Sí. Qué lindo. La hizo mi mejor amiga, Yamila, que está por ahí. Lindo. ¿Cómo el libro, cómo se llama? Las cuentas pendientes. Redrado tiene cuentas pendientes en la relación. No, en la relación con Luciana. Y siempre hay cuentas pendientes, Marce. Siempre. Una así que nos puedas decir rápidamente que no está. Él la sabe. No sé, debe estar mirando, calculo. Está mirando, sí, nos está mirando. ¿Ya están viviendo juntos? No, y tampoco quiero, así que... Se los ve enamorados esta vez. Y él se lo ve... Se cortó el pelo. Sí, después de todos los desastres que tuvo en el pelo. Hoy te digo, el pelo de Daddy Brieva es... perdón, de Martín Redrado es espectacular, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Quién es el peluquero de Martín? El anterior, vamos a cagarlo trompada entre todos. Bien. Hagamos una colecta para pegarle. Pero hoy, mirá hoy impresionante. Es tremenda. La foto ahí de Martín Redrado. Miren cómo era antes. Un fashion emergency. Mirá, sí. Impresionante. Allá horrible. ¿Pero es Redrado ese? Ese soy yo. Le digo, vos te tenés que cortar el pelo. Se lo ve enamorado. Y además otra cosa que le vi a Martín Redrado el otro día, siempre fue de usar, yo lo veía, muy formal y ropa muy grande. Los trajes grandes. Ahora está chupines, botita, todo apretadito así. ¿Y ayer no? Qué lindo, está entrando Onur. Buenas noches, Onur. Hola, ¿cómo andas? Nuevamente. Quiero saludarte. El señor Daddy Brieva. No, te he conocido y me encantó cómo se dirigió a su esposa. Me divierte mucho. La señora Luciana Salazar. La más bonita del certamen. Qué lindo. Eres una Barbie. Qué lindo. Pareciera ser una juguetería y quiero llevarme absolutamente todo. Qué lindo lo que le dices. Sé que hay alguien que te está mirando. Honor. No voy a avanzar en un terreno que no me corresponde. Pero quiero decirte que soy una persona muy buena, soy un tipo redrado con todo el mundo. No quiero quedar enredrado contigo. ¿Usted la llevaría a Estambul, a Luciana? Sí, me encanta
Yo la llevaría en la punta. ¿Perdón? De mi caballo. ¿Cómo? En la punta de mi caballo te llevaría a recorrer el mundo. La para el mundo eres una persona, pero para una persona eres el mundo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Solamente. ¿Trajo el caballo? Lo tengo atado. Está atado al palo. Como en las épocas de los cowboys. Bueno, quiero dejarte bailar. Soy muy detallista. Tienes ahí apenas... Déjame, yo justo sin lentes tengo que acercar. No tengas miedo, no te correré. Es el... ¡No! ¡No! ¡Sacó un libro! Se retira. ¿Por qué se va así? Redrado, espero que no esté mirando esto. ¿Dónde está? ¿En Corea, Redrado? No se ve en Seúl. No. Le partió la boca. ¡Oh! ¡Terrible! ¡Es terrible! ¿Le parece, Ángel, que esto puede traer problemas en la pareja? Me parece que sí. Más de los que tienen ya. ¿De cuál? Las cuentas pendientes. Hay problemas, están bárbaros. Están para casarse. Pero viste que es por semana esto. Un día se aman, un día se odian. Es el oso, Martín Redrado. ¿Eh? Es el oso. Es un poco celoso. Siempre pregunta, ¿qué te vas a poner de vestuario hoy para Showmatch? Ah, body painting, me dijo una vez. ¿Por qué body painting? Es medio... Sí. Perfecto, celosito. Bueno, llegó el momento de bailar, señor Brieva. Vamos a bailar. Vamos a bailar y esperamos estar ahí a la altura. Me encanta tenerlo acá, un lujo tenerlo acá. Me encanta con todas las ocupaciones que tiene, me encanta. Canal de tele, programa de televisión, programa de radio, que venga a bailar. Señores, va a bailar el señor Dani Brieva con Luciana Salazar y Jorgito Molinier, presentado por Buscapina. Busca no importa cómo vos sientas el dolor de panza, Buscapina te puede aliviar porque actúa directamente sobre el origen del espasmo sin maltratar tu estómago. Hay una Buscapina para cada necesidad. Panza, zapán, pancita. Cuando se queje, cuídala con Buscapina. Buscapina presenta Jorge Molinier, Luciana Salazar, Dani Brieva. Se viene la salsa a tres. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Arriba! Alegría, se pararon las chicas. Tremendo cierre. Se fue Hugo. Señores, vamos a ver qué dice el jurado. Terrible beso el del final, mirá. Vamos a ver.
¿Cuál es el puntaje del jurado para Jorgito Molinier, Luciana Salazar, Daddy Briva, presentado por Motomel? Motomel, la marca nacional líder en Argentina que te invita a vivir la nueva moda palermitana con la nueva Go Vintage. ¡Qué linda es! La forma más copada y económica de moverte por la ciudad. Tiene un diseño único, estilo vintage y un económico motor 125 centímetros cúbicos. Es de muy fácil manejo, con parrilla trasera, portabaulera y asientos desmontables. Con la nueva Go Vintage, tus viajes por la ciudad tienen otro estilo. Al elegir una Motomel, elegís mucho más porque es la empresa número uno en garantía, servicio y repuestos. Pasa por un concesionario Motomel o en motomel.com.ar y viví la experiencia Motomel. ¡Motomel! Señores, le hace así su mujer, quiere decir que está bien. Vamos a ver qué dice el jurado, qué beso le metió. ¿Se puso mal Hugo Ávila que su pareja, su novio, su chico? No, no, para nada. Pero es como que tomó aire y siguió besando. Sí. ¿Estaba así marcado, Chip, o era más corto el beso? No, era más corto. Mira como patrón de estancia ya, viste, de lejos, así como diciendo así, como, ¿eh? ¿Eh? Como así, como Dallas, así, ¿no? ¿Usted cómo se sintió, Moliniers? No, a mí no. ¿Qué hace? Sí. ¡Llama a la masa! ¡Llama a la masa! ¿Eh? Bien, no. Daddy. Pero, ¡no, no! Queremos trabajar en la AFA con vos. Pero por el Moliniers... Lo que le digo una cosa, pero no me apoye el Sogano. ¡Ah, no! ¡Quiero cantar, Marce! Bueno, señores, vamos a ver el puntaje para Jorgito Molinier, Luciana Salazar de Ibriva. Votación del señor Ángel de Brito. Hola, buenas noches, chicos. Luciana, Jorgito, Daddy, bienvenido. Sabes que me encanta que estés acá. Y me gustó mucho la cara de la Chippy mientras bailaba. Daddy estaba como embobada. Nunca la vi tan atenta a la coreo. Con una cara distinta. Se nota el amor. En esta pareja me gustó más el final que el principio. Al principio los vi como raros en la coreo, en sí. No sé si Daddy te perdiste en algún momento. No me perdí, pero no bailo, digamos. Estoy medio contando. No, pero bailas más de lo que esperábamos, o de lo que esperaba yo, por lo menos. El principio de la coreo no me gustó, Chippy. De la segunda mitad sí me gustó. Ahí es como que tomó ritmo, hubo más sorpresa, hicieron más cosas. Y el beso fue original, sinceramente. Así que me gustó, en definitiva. Señores, ahí está el voto del señor Ángel de Brito. Es un 8. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches a los cuatro. No sé qué va a decir Onur de ese beso, porque a Onur se le escapó. Sí, se le escapó, es verdad. Se le escapó. Bueno, bienvenido, Daddy. Me encanta verte gracias, aquí. Gracias. Lo haces con mucha... ¿Se nota que ensayaste? Se nota que estabas muy pendiente de lo que estabas haciendo. Coincido con Ángel que la primera parte fue más actoral y a lo mejor por darle seguridad, pero después se desenvolvió muy bien cuando ya entró en la parte más coreográfica. Toda la segunda mitad fue mucho mejor. Fue agradable, tuvo alegría, ustedes dos muy bien, pero bien acoplados los tres. Así que me gustó mucho y nos gustó tenerte aquí. Señores, ahí está. El voto de la señora Nacha Guevara es un 8. Señores, hasta acá. 16 para Daddy Briva, para Luciana y para Jorgito. Votación de la señora Moria Casal. Hola, chicos. Daddy, bienvenido. Hola, Luri, Jorge, Chippy, divina como siempre. A toda la gente que acompaña a las parejas y a los cuatro en este caso, bienvenidos. Bueno, me encantó cómo triangularon en la pista. Lo que más se notó en Daddy, que acapara un poco las miradas, porque siempre el invitado es el que vampiriza un poco todas las miradas, fue tu disfrute y tu sentido del ritmo, la precisión y el oído que tenés. Eso es fundamental para un bailarín y para un no bailarín. Hay bailarines que no tienen oído y vos, siendo un no bailarín, tenés un oído que me marcaste el básico de la salsa, cosa que muy poca gente hace. Y esa cosita que hiciste como un titiritero de marcarte a vos mismo, tu mariconeada al final, bien divertido, me encantaste, Daddy. Jorgito, empezaste con un salto impresionante lo que hiciste, Jorge, al comienzo. Impresionante bailarín. Y Luli, estuviste deliciosa, acompañando. Yo creo que acá acompañabas más vos a los chicos, ¿eh? Pero los chicos también te acompañaron a vos. Fue muy agradable de ver. Buena química, buen disfrute, buena onda. Y como siempre, tus previas increíbles. Esos monólogos que te mandás. Bienvenido a la pista, chicos. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Casal, que lo vamos a conocer el viernes. Hasta acá, 16. Votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los cuatro. Gracias. Bueno, yo debo reconocer que estoy emocionada. A mí me emociona tanta alegría.
te juro que se me piantó un lagrimón porque te admiro tanto, Daddy Brieva. Muchas gracias. Tenés, mira, en esa sonrisa maravillosa se te ve el alma que tenés. Gracias. Te juro por Dios que te pongo y te estudio porque sos una lección para mí. De verdad te lo digo. Y contaste lo que bailaste como los dioses. Sos un maestro, Daddy. Gracias por existir. Te quiero profundamente. Chipi. ¡Viva Perón, carajo! ¡Ah! No, no, pero de verdad, te amo. Chipi, los felicito porque realmente fue una clase lo que hicieron y se ve la unión de los dos entre el humor y la danza. Perdón, Luli, perdón, mi chiquito, pero la verdad es que este hombre me emociona plenamente. Muchas gracias. Gracias, Dani, por existir. Gracias, Sole, muchas gracias. Señores, qué lindo. Venga, el voto, Solita, son 10. ¡Vamos, Dani! ¡Qué lindo! Pero mirá el 10 que meten. Se ponen en 26. ¿Qué pasa? ¿A quién retás? Fueron a saludar a la chica. Que me da no sé qué, que si yo hay que correr allá. Se quedaron de la mano. A ver, si voy, no sé si vuelvo. Me echan la rodilla, la tengo como pecera, ¿viste? Bueno, señores, votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, después de lo de Solita, yo me tendría que levantar con el ramo de flores y terminar el número, porque es como raro lo que pasa acá. Bueno, comparto lo que dice Sole, que trajiste mucha alegría, que se transmite el amor que hay en la familia y tienes una pareja, acompañaste a una pareja que también es muy buena onda. Me gustó, chicos, me gustó mucho. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 8. Es el puntaje más alto en esta noche. Están en la parte muy de arriba. En esta salsa 3, felicitaciones. Qué bueno. Felicitaciones, muy lindo tenerte acá en serio. Muy amable, muchas gracias, muchas gracias. La verdad nos encanta, alegrar la pista, nos encanta. Hoy me preguntaban en la radio qué es lo que. ¿Cómo es nuestra historia? Digo, te conocí con un trajecito marrón en Badía y yo con una camisola roja y empezamos a desandar, nos vimos mucho tiempo. En una época quedé cuando vos te fuiste en el 2001, explotó el país, y yo me quedé ahí con Da Divertido y un puñado de cosas. Así que realmente hemos pasado mucho tiempo juntos y nos hemos contado muchas cosas y pues, nos conocemos bastante. Es verdad, es verdad. Y te quiero mucho, de verdad. Eso es un gran tipo, siempre lo digo y te admiro mucho en todo lo que haces. Muchas gracias, mi vida. Gracias, gracias por estar y gracias por conseguirlo acá el señor, Chipi, gracias por traerlo también acá, Mérito fue Luciana que lo agarró y lo consiguió. A mí no, a mí me dijo no muchas veces. Luciana dijo que sí. Muy bien, felicitaciones, Lu. Gracias. Quiero agradecer porque voy a contar. Daddy no solo hace radio a la mañana, tiene su programa a la noche y estuvo enfermo esta semana y vino a ensayar igual y puso la mejor y todo lo decía, lo hago por amor a Chipi. ¿Qué te dice? Así que, súper agradecida de verdad a Daddy por toda la voluntad, la energía, la buena onda, lo que nos hizo reír en los ensayos. Así que, Daddy, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Daddy. Gracias, muy amable. Gracias, Daddy. Gracias, gracias, Lu. Puedo saludar a la gente de nuestro sueño, piquen aquí. Están siempre la gente de Galvez ahí, mirá, levanten ahí los carteles. Fieles, y gracias al jurado, por supuesto, y bueno, gracias a vos. ¡Vamos, Galvez! Gracias, Jorgito. Vamos, Luli. Señores, se van los tres metiendo 34 puntos. Se viene la tercera pareja de esta. No estaba viendo que hay un robot ahí, no entiendo. Anoche, Marcelo, sí, no se estaba entrando. Pensé que era el pivot que contratamos para el básquetbol, dije. ¿Verlo? Va a ser. Los muñecos de Lourdes, ¿no? ¿Cómo lo ve Walter para jugar ahí de 5 en el equipo? Walter Germán, ¿cómo lo ve? El penca para tirarle arriba. Yo creo que te digo. Se lo rajá de ahí. Wow. A este le hacemos fuerza a Battle con este. Ahora la masa. Me encanta. Pero, good morning, Vietnam. ¿A qué vas a acordar? Te digo. ¿Baila? No, baila, me muero. Pero tremendo, el robot para el bailando. Wow. ¿Por qué puede bailar? Te digo que baila mejor que algunos de los que han pasado por esta pista. So good. Marcelo. Me encanta la que tiene cara de alguien que conozco yo. Cara de alguien que conozco. ¿A quién conoces así? ¿Quién será, Marcelo? Bueno, bueno. ¿De qué cuadro es, robot? ¿De qué cuadro es? Berlín.
De River. Rajal, ahora sí. No, de la B. Es de la B. ¿Por qué lo echaste? Va a dar un piñón, Marcelo. Pero simpatiza por... Muy bien, Robot, me encanta, qué grande. Me encanta, ¿y qué hace por acá? ¿Qué vino? No entiendo qué hace acá. Muy bien, señores, bueno, vamos a presentar la próxima pareja, Robot. Me encanta, tiene la mandíbula como grande, así. Muy bien, gracias, Robot, le voy a dar la mano. ¿No lo conocía? Me encanta, le doy el dedo del fuck you. Me encanta. No lo conocía, un gusto, fenómeno. ¿Juega al básquetbol usted no, no? No. No, tenemos el aro ahí. Tiene que decir que sí. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Cómo anda Guillermina? Bien, muy bien. La verdad que muy bien, Robo. ¿Qué dice? Me gusta, por cordialidad. Mañana lo esperamos en este show junto con José María Listorti. Mañana con el productor enmascarado. El romance del robot mañana. ¿Con quién se peleó el robot esta noche? Señores, bueno. Vamos, gracias, robot. Señores, se viene la tercera pareja de esta noche presentada por Mostaza. Mostaza. ¿Cómo es el verso? Come de verdad. Dicen que son grandes. Vamos, son mini, mini, mini. ¿Nunca pensaste en hacer un trío? Ahora podés. Mostaza te presenta la primera hamburguesa tan grande que se puede comer de a tres. Dale, anímate al trío con Mostaza. Triple carne, triple queso, triple placer. ¿Y a vos con quién te gustaría probar una mega triple? Anímate con Mostaza, la hamburguesa más grande del mercado que sigue creciendo y ya tiene más de 70 sucursales en todo el país. No te comas el verso, papá. Come de verdad, Mostaza. Hamburguesas en serio. Señores, se viene la tercera pareja de esta noche. Un lujo tenerlo y acá también a ella. Muy bien, vamos a ver. Y el elegido, ellos representan a la Fundación Banco de Bosque del Chaco. Ya está su hermana que ha entrado ahí al lado del robot. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está de novia su hermana? No sabía. Está de su hermana. No sé, preguntale a ella ahora. Nadie habla, ¿eh? Nadie toda la hablar, familia. No dice una palabra, no. Dice que está saliendo con el hermano de María Vázquez. Eso Diógenes no. Vázquez. Sí. Muy bien, le voy a llamar a María, si no, para que me diga a ver si es la cuñada de Juana Viale. ¿Usted sabe algo, Ángel de Brito? Sale. No, pero lo bueno es que tenemos un novio por temporada. Cada tres meses lo va renovando. Opa, qué fuerte. Oh, qué fuerte. Señores, vamos a ver qué fuerte. Salió con todo. Bueno, señores, va a bailar la señora Juana Viale hoy acá con el señor Facundo Arrigón y va a invitar hoy acá. Va a bailar. Gran bailarín, ¿eh? Actor, conductor, uno de los galanes de novelas más exitosas de Argentina, como Ricos y Famosos, Muñeca Brava. Ah, sí, claro. Junto a Natalia Oreiro. Conduce en Canal 9, está cantado con Edith Hermida, protagoniza en Calle de los 39 Escalones. Se animó a cantar en esta pista, pero es la primera vez que se anima a bailar. Estuvo en Priscila junto claro a Moria Kazán. Moria, señoras y señores, vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar al señor Facundo Arrigoni, a la señora Juana Viale y al señor Diego Ramos. ¡Qué trío, mandá! ¡Por Dios! ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Diego. ¡Qué linda está Juana! Sí, bienvenido. ¡Qué lindo verlo! Bienvenido. ¿Cuánto hace que no está en tapita? ¿Estuvo cantando? Hace años ya que estuve cantando. Bien, bien, tranquilo. Más o menos, tranquilo. Pero muy bien. Ah, bueno, ya no te pone nervioso, Diego. No, pero esto es distinto a todo, ¿viste? No quiero caer en las frases hechas, pero es una cosa. ¿Y buena química acá con la señora de Vázquez? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y Vázquez? ¿Perdón? Perdón, Viale es mi niño apellido. Señora de Vázquez, Viale de Vázquez. Yo soy soltera. Perdón, ¿ese no es el novio? Diógenes. Opa. Es fachero, ¿eh? No es Diógenes y el linchera, es Diógenes Vázquez. Vázquez. El hermano de... ¿eh? Me mira a mí, pidiéndome... Pero díganos. Basta, Marcelo. María es amiga, Adolfito también. Queda todo en familia. Amigos en común, no estoy de novia con nadie. Yo, Ángel, usted está diciendo que cada tres meses cambia. ¿Cuándo alguna vez nos va a presentar como oficial? Cuando alguien sea mi novio, lo voy a presentar. ¿Tenés ganas? Por favor. ¿Cómo? No. Agarraste el por favor. ¿Cómo no? Él te preguntó. Si tenés ganas, te preguntaba Juanita, ¿estar de novia o preferís estar solita? Estoy tan nerviosa con la coreografía. ¿La tienen bien la coreografía o no? Sí, está buenísima. Es re linda, la disfrutamos un montón. Nos costó, fue larga. No. La pregunta de...
Otra que Dios que no se va a animar, ¿no? No sé, no, no sé, no, no, va, seguramente va a venir. Este no es Dios. Buenas noches, Onur. Le presento a un gran actor argentino, galán así como usted es en Turquía. Vaya, vaya, vaya. Qué buen porte tienes. Muchas gracias, muy amable. Felicitaciones. Tú no, que, no te quedas atrás. Felicitaciones. ¿Cómo le dijo? Escuché que andan buscando un novio. ¿Cómo? Escuché la palabra novio. No sé si está buscando un novio. ¿Está buscando novio? No, para nada. ¿La conoce? Bueno. ¿En Turquía la conocen? ¿En Estambul? Claro. A su abuela le hemos visto absolutamente todas las películas. Y sé que aquí en la Argentina ella hace un almuerzo y la gente come y habla en las entrevistas. Esa es la abuela. Quiero que me inviten, me quiero comer a su abuela. Quiero ir a comer. No, no, no. A la casa de su abuela. Loco. ¿A la casa? Sí. Después no sé dónde lo haces. Le mando un WhatsApp. Bueno, muy bien, no quiero interrumpirte. Bueno. ¿La ha visto actuar? Muy buena actriz. Una gran actriz. Muchas gracias. Es muy bella, por cierto. Cuando necesites algo, llámame. ¿Cuándo se va usted? ¿Hasta cuándo se queda acá, Onur? Yo ahora estoy... Bueno, aquí desde que te dejé la novela, la estoy juntando con pala. ¿Está haciendo show? ¿Qué está haciendo acá en Argentina? Soy paseador de perros. La junto con pala. Y la meto la... Se acabó lo que se daba, pero cuando necesites algo, llámame. Si quieres saber dónde está el tocador, felicitaciones. Aquí estás con él. Caballero. Claro, se fue. Elen, ¿viste Las Mil y Una Noches? ¡No! Apretó más que la novela. Hagamos que todo suceda, Honor. Me encanta. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice la abuela? ¿Cómo se llamaba? Honor. ¿No viste Las Mil y Una Noches? No. Están estoy siempre trabajando. ¿Vos viste Las Mil y Una Noches? Sí, obvio. ¿Vos? Por supuesto. No, yo no tengo televisión, no veo televisión. Ángel no le gusta, te digo, hoy estuvo enojado con Fer Dente y Lourdes Sánchez porque no ven el programa. Sí, dos caraduras, le deben toda esta pista y dice que no ven el programa. Perfecto, y está cada uno cuando veo que alguien dice que no ve televisión, Ángel ya lo corta ahí en el Twitter, ¿es así o no? Y Juanita va por el mismo camino. Es muy de los actores cool no ver televisión. No sé si es una cuestión de ser actor, es una cuestión de vida. Más allá de la profesión. Más profundo. De persona. La carita. No le gusta, yo lo dije. Ángel, no le gusta eso. Perfecto. Sin palabras, Ángel. Bueno. Pero no trabajan en teatro, trabajan en tele. Es el tema. Trabajo en teatro, trabajo en tele y trabajo en cine, gracias a Dios. Eso tendrías que ver un poco más. ¿Para qué? Para aprender por ahí. ¿Cómo? Para aprender por ahí. Sí, por supuesto, pero no hace falta ver la televisión para aprender de actuación siempre. No, pero es un complemento. Si querés que te diga que sí, te digo que sí, Ángel. No, me preguntó mi opinión y te la doy. Si te molesta, lo lamento, Juana. Ay, cómo te gusta pelear, ¿eh? ¿Dialogar? No me gusta ver televisión, no me entretiene, no me detiene. ¿Estás nerviosa? Nada, series, nada. No tengo televisión. No tenés televisión, es más profundo, claro. ¿Salomón? No, claro. ¿No podemos conseguirle una un televisor, Salomón? ¿Qué pasa? Consigámosle una tele. En cuotas, aunque sea en cuotas. Yo me muero por una tele, o sea. Tirame una a mí que tengo que cambiarla de casa. Un 32, por supuesto. ¿Podemos conseguirle una Noblex? No, pero no quiero, ¿eh? El señor Tablo. No quiero. Los regalos nunca se dicen, no. Le vamos a dar una tele a Juan. Dale, está bien. El señor Tablo. Bueno. Perfecto. ¿Tenés una tablet también para... ¿Te metés en internet? No tengo tablet tampoco. Ahí está. Salomón. ¿Redes sociales? Sí, te veo en Twitter, sí. Y el teléfono. Ah, desde el teléfono. ¿No te metés en sitio de internet? ¿Seguís los diarios? ¿Lees los diarios? Muy esporádicamente. ¿Series? Está bien. No, series ya dije. Sí, series, sí, mirás. La última serie que vi fue 24. Ah, 24. 24. ¿Y no ninguna de Breaking Bad? ¿Ninguna? Sensei, ninguna de las actuales, ¿no? No vi nada de eso. Qué raro. ¿Al cine? Bueno, está bien, ¿no? O sea, al cine va. Al cine sí voy, bastante. Perfecto, está bien, está bien. Bueno, perfecto. Ya está, sí. Sí, a la abuela la ve, sí. No. Ah, ¿no ves a tu abuela tampoco? La veo a ella en mi casa, en su casa. No, en tu casa ya sé. Comemos. Pero, por ejemplo, ella está saliendo en el 13 los sábados a la noche y los domingos al mediodía. Nada.
no la veo. ¿Nunca? ¿Ni un video? ¿Nada? Por ejemplo, en Twitter, cuando en la aplicación del 13 o en la página del 13tv.com.ar, ahí ponen algo. No, la vi cuando... No, hice... cliqueás ahí y decís, mirá, bailó. Cuando hice el reemplazo... No, me está trayendo una tele. Es un calam, Marcelo. Qué lindo. Es moderna la tele, ¿no? Me gusta porque es de las últimas. Qué lindo, ¿no? ¿Qué tiene para decir? Esta noche veremos la mejor película de amor que te pudiste haber imaginado. Lo compré en Frávega. Gracias, Anor, qué lindo. Qué raro, yo pensé que a tu abuela la veías. No, no la veo. Cuando hice el reemplazo de ella, me mandaron como mucho un compilado. Ah, por eso cuando hiciste el reemplazo. Además lo hiciste muy bien, yo digo, la tiene, bien. Ve el programa. No, no lo veo. Perfecto. ¿Por ahí se entera ahora o ya sabe que ella que no la ves? No, ya sabe, ya sabe. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, ha llegado el momento de bailar. Acá la van a tener. Es raro todo. Gracias, perfecto. Bueno. Y Ángel le decía, Ángel le estaba diciendo si tenía ganas de tener novio. Esa fue la pregunta que no contestó. Si tenía ganas de estar en pareja o no. Uno siempre quiere estar bien, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué significa eso? ¿Estar en pareja para vos? No, significa estar bien, estar en equilibrio con los hijos, con la familia, con los amigos, el trabajo. ¿Te gusta estar en pareja vos? Basta, Marcelo. Me mata. Señores, bueno, va a bailar. Ahí ya llega un momento que tiene un lío. Basta, listo, ya está, flaco. Bueno, señores, bueno, van a bailar. Vamos, Diego, ¿eh? Hay gran expectativa. Todos dicen, baila bien, canta bien, es grosso. Así que bancate la expectativa. Vamos, vamos. Señores, va a bailar el señor Diego Ramos con Juana Viale y Facundo Arrigoni. Presenta este trío Banco Provincia. Banco Provincia. Solicita tu préstamo personal preclasificado, precalificado del Banco Provincia a través de Banca Internet Provincia. Y en 48 horas comenzar a remodelar tu casa, concretar ese viaje vendiendo, cambiar el auto. Bueno, para mayor información ingresa a bancoprovincia.com.ar o a través de la fanpage Banco Provincia. No te lo pierdas, Banco Provincia. De tu lado. Qué genial. ¿Cómo le irá Juana Viale y a Diego Ramos con Facundo Arrigoni esta salsa de tres? Se viene el baile, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, los salsa! Repetilo, por favor. Me mata, qué bueno ese final. Qué bien salió. Mirá, perfecto. Excelente. Muy bueno. Señores, vamos a ver el puntaje. Vamos a ver el puntaje para este trío presentado por Sodima Home Center. Mis amigos de Sodima Home Center, ¿sí? Están cada vez mejor. Anda y llévate 4 litros de pintura látex interior color a solo 349 pesos. Un precio increíble. Y si compras 3, pagas solo 2. Además, participa del concurso solidario. Puedes ganar 10 mil pesos en tickets
de compra y pagando con tu tarjeta CMR, 3.000 pesos más. Buenísimo, ¿eh? Participá en sodimac.com.ar/pintamos tu vida con tu ticket de compra. Y si sos el ganador, elegís una institución sin fines de lucro y Sodimac les donará 200 litros de pintura. Mañana mismo voy a comprar a Sodimac Home Center, que está buenísimo, señores. Se viene el puntaje para la señora Juana Viale, para Diego Ramos y para Facundo Rigoni. Votación del señor Ángel de Brito. Bienvenido, Diego. Muchas a la gracias. Pista. Me Buenas encanta noches, que estés acá. Se nota mucho tu oficio. Los que te vimos en el teatro sabíamos que bailabas, pero está bueno que lo pueda ver el gran público. Ese público que ve televisión y la disfruta todos los días. No, está bueno ver tele. Está genial, yo lo veo todos los días. Yo estoy feliz de este Diego Conventillo. Siempre lo reconoce, que ve sí. todo, que le encanta. Mañana veo este hacer show, pero lo viví acá, ¿me entendés? Me encanta el Conventillo a mí. Es un gran panelista, Diego, también, además de buen actor y buen compañero, así que me encanta verte acá. A mí me gusta mucho esta pareja, la de Juana y Facu, y me gusta también mucho el trabajo de la coach. Creo que se lucen siempre en la pista. Juana, en algunos momentos te vi desprolija, en algunos pequeños momentos, sobre todo más al principio, cuando pasabas por abajo de tus compañeros, que suele pasar en esta época del año también, que las buenas parejas por ahí entran, como dice More, en una meseta o aflojan en la prolijidad. Pero en general me gusta mucho esta pareja, el final impactante. Así que, chicos, felicitaciones. Señores, el voto de señor Ángel de Brito es un 9. ¡Vamos! Bueno. ¿Superarán el puntaje de Luciana Salazar, de Jorgito Molinearse y de Daddy Briva, 34? Vamos a ver, hasta acá llevan 9. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches a los cuatro. Bienvenido, gracias, Diego. Muchas gracias. Qué lindo lo que hiciste. Me muchas gustó gracias. Muchísimo. Muy amable. Una pregunta a Juanita. ¿Qué pasó con el juez? ¿Firmó o no firmó? No, no firmó. Un segundito. No firmó. El juez Heikel todavía no firmó porque un abogado que es cazador y intentó sacarlo de la causa, pero se consolidó que él va a ser el juez de la causa que lleve este proyecto adelante de sacar el Parque Nacional. Sé que hay poco tiempo, pero le voy a pedir permiso, Marcelo, para leer 4 líneas de una carta de un jefe piel roja en el año 1855 sobre estos mismos temas. Dice: solo después de que el último árbol haya sido cortado, solo después de que el último río haya sido envenenado, solo después de que el último pez haya sido pescado, solo entonces descubrirán que el dinero no se puede comer. Así que, señor juez, por favor. Me encantó, me encantó, me encantó. La coreografía estupenda, llena de alegría. Yo quisiera que vieras, Juanita, algunos videos tuyos de cuando empezaste para que veas tu evolución, porque es extraordinario lo que has evolucionado, las cosas que estás haciendo que ni soñaba yo que ibas a hacer. Creo que ni vos tampoco, ni yo tampoco lo soñabas. Un placer. Diego, aportaste justo lo que tenía que aportar. Se vio como un equipo bien firme, bien sólido. Mucha alegría, mucha química entre los tres. Ideal. Gracias. Señores, el voto de Nacha es un 10. ¡Corra, Diego, corra! ¡Run, Forest, run! 19. Muy bueno. Votación de la señora Moria Casas. Hola, Juana. Diego, bienvenido. ¿Cómo te va, Moria? Bien, Rey. Qué bien la pasamos en Carlos Paz. Genial. Con Priscila. Un placer. Divino compañero vos. Y gran actor. Facu, Barbie, a todos los que acompañan a las parejas, bienvenidos a la pista. Bueno, comenzó medio que me asusté. Ah, Juana, te quería preguntar. ¿Dónde ves todas las cosas que te mandan? ¿En el teléfono o vas a ver televisión a otro lado? No, en la computadora. Ah, en la compu. Sí. ¿Y si te regalan un televisor la empresa, dónde lo pones? ¿En el baño? No sabría, tendría que pensarlo. Claro. Bueno, qué complicado va a ser. Bueno, el baño es un buen lugar. Bueno, te digo una cosa. Al principio me asusté porque muy seria, muy como una especie de Cleopatra que bajaba la escalera. Dije, no hay cadera, no hay nada. Pero después, en ese arranque del vestido, me hiciste un plus muy teatral, muy bueno. Vuelvo a repetir que hay una cosa tuya que es muy buena. Sos buena en los trucos y todo, pero la determinación del paso y esa suciedad que se ve es porque bailás mucho en demi-plié. Hay que cuidarle, Barbie, las rodillas. Porque mientras ella no es, solamente estiró las piernas cuando estuvo en pose, ahí esperando lo que hacían los compañeros. Después el bailar en demi-plié te da como todo el tiempo agachadita y la pose tuya que tiende a encorvarse, que siempre te digo que relajes tus hombros, te quita presencia, te quita estilo, te quita línea.
Los chicos estuvieron muy bien. Y el final fue bueno porque es como la última pregunta de un examen cuando resulta. Sabrán mi puntaje luego porque mi puntaje es secreto, pero muy bienvenidos a la pista. Señores, hasta acá llevan 19 puntos. ¿Serán los mejores de esta noche? ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa se ve el puntaje solita. El puntaje se llama Marcelo Polino. Gracias a la tribuna exclusiva de Travel Rock. Hoy nos visitan alumnos de colegios de Caseros, de La Plata y de Caballito tenemos hoy. Y el sábado estamos corriendo en mi ciudad, en Bolívar, la maratón número 17, Maratón Internacional de Inu Gotinelli, con el nombre de mi padre. Son 10 kilómetros y la corre caminata de 4 kilómetros. No te la pierdas, vamos a correr todos en Bolívar. Por consultas y inscripción, entra en deportes@bolivar.gov.ar. Señores, vamos a la pausa. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Te vino a ser y cambiar mi vida entera. Hagamos que todo suceda. Personal. Te imaginé mi corazón y me te imaginé mi corazón y me decías. Seguimos con más. Señores, estamos tuiteando la foto con el amigo Daddy Briva. Daddy Briva es el Twitter de Daddy Briva, ¿no? Ahí está, la vamos a tuitear en vivo en este momento. Qué ahí va. Vamos, Daddy Briva, ¿eh? Ahí está. A ver si sale. Usted márquemelo, por favor, señora Lerripol, acá con su mujer. Muy bien. Después vamos a sacar una foto acá. Con Diego. Señores, hasta acá llevan 19 puntos y salió ahí está, perfecto, salió bien, ¿eh? Muy bien, ya estamos ahí en el Twitter, ¿eh? En @Corbotinelli. Señores, hasta acá llevan 19 puntos. Presenta el puntaje de la señora Soledad Silveira, Frávega. Hoy Frávega presenta el especial Mujer. Hasta el 28 de septiembre descubrí en Frávega toda la tecnología y las mejores ofertas para estar siempre radiante y espléndida. Mañana miércoles aprovechá en Frávega hasta 25% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, femenino y 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. No te lo pierdas. Esta oferta es hasta 25% y 12 cuotas. Descarga la aplicación de Frávega y encontrá ofertas especiales en depiladoras, secadores, planchitas y rizadores de cabello. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Señores, 19 hasta acá, votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los cuatro. Yo le pediría al señor director que por favor muestre la parada de la señora Juana Viale. Muy bueno. Bravo, Juanita, muy bien. ¿Cómo estuviste colocadita durante toda la previa cuando te habíamos hablado de la parada? Es verdad que has evolucionado muchísimo. Gracias. Y es verdad lo que dice Nacha, mírate porque va a seguir. Ojalá. Me gustó muchísimo. Muy bienvenido, Diego Ramos. Muchas gracias. Diego. ¿Cómo te va? Un placer enorme que estés acá. Un placer estar acá. Igualmente. NASA, felicitaciones. Me gustó mucho la coreografía y muy bien los cuatro. Una alegría enorme. Barbie. Perdóname que te tenga que corregir yo, pero se llama Bárbara. Claro. ¿Qué dije? Claro. NASA. Ah, pero es Barbie. Barbie y NASA es lo mismo. Perdón. Está NASA. Barbie Vélez, NASA Vélez. Está bien. Gracias por la corrección, Diego. Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo también me asusté al principio. Y después, bueno, remontó la chiquita y salió adelante. Los felicito y muchísimas gracias por el baile. Señores, el voto de Solita, hasta acá llevan 19, el voto de Solita es un... ¡Venga! ¡9! ¡28! Si Marcelo le pone un 7, son la mejor, el mejor trío de esta noche. ¡Señores! ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa veremos. Me voy a tomar un champancito con Speed, ¿eh? Qué rico está el Speed, está buenísimo. Gracias al equipo de entrenadores de Pablito Benadiva. Gracias a Chitarella Pizzas y a la bodeguita del medio, donde come Jope. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Señores, estamos tuiteando la foto con el amigo Daddy Briva. Daddy Briva es el Twitter de Daddy Briva, ¿no? Ahí está, la vamos a tuitear en vivo en este momento. Ahí va. Vamos, Daddy Briva, ¿eh? Ahí está. A ver si sale. Usted márquemelo, por favor, señora Lerripol, acá con su mujer. Muy bien. Después vamos a sacar una foto acá. Con Diego. Señores, hasta acá llevan 19 puntos y salió ahí está, perfecto, salió bien, ¿eh? Muy bien, ya estamos ahí en el Twitter, ¿eh? En @Corbotinelli. Señores, hasta acá llevan 19 puntos.
presenta el puntaje de la señora Soledad Silveira Frávega. Hoy Frávega presenta el especial Mujer. Hasta el 28 de septiembre descubrí en Frávega toda la tecnología y las mejores ofertas para estar siempre radiante y espléndida. Mañana miércoles aprovechá en Frávega hasta 25% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, femenino y 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. No te lo pierdas. Esta oferta es hasta 25% y 12 cuotas. Descarga la aplicación de Frávega y encontrá ofertas especiales en depiladoras, secadores, planchitas y rizadores de cabello. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Señores, 19 hasta acá, votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los cuatro. Yo le pediría al señor director que por favor muestre la parada de la señora Juana Viale. Muy bueno. Bravo, Juanita, muy bien. ¿Cómo estuviste colocadita durante toda la previa cuando te habíamos hablado de la parada? Es verdad que has evolucionado muchísimo. Gracias. Y es verdad lo que dice Nacha, mírate porque va a seguir. Ojalá. Me gustó muchísimo. Muy bienvenido, Diego Ramos. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Un placer enorme que estés acá. Un placer estar acá. Igualmente, NASA, felicitaciones, me gustó mucho la coreografía y muy bien los cuatro, una alegría enorme. Barbie, perdóname que te tenga que corregir yo, pero se llama Bárbara. Claro. ¿Qué dije? Claro. NASA. Ah, NASA, pero es Barbie NASA es lo mismo. Perdón, NASA. Está Barbie Vélez, NASA Vélez, está bien. Gracias por la corrección, Diego, muchas gracias. Bueno, la verdad que yo también me asusté al principio. Y después, bueno, remontó la chiquita y salió adelante. Los felicito y muchísimas gracias por el baile. Señores, el voto de Solita, hasta acá llevan 19, el voto de Solita. Son ¡venga! ¡9! ¡28! Si Marcelo le pone un 7, son el mejor trío de esta noche. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa veremos. Me voy a tomar un champancito con Speed, ¿eh? Qué rico está el Speed, está buenísimo. Gracias al equipo de entrenadores de Pablito Benadiva. Gracias a Chitarella Pizzas y a la bodeguita del medio, donde come Jope. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Presenta este bloque Sally Creme es la verdadera crema de satanudos que calma el dolor rápidamente por su doble acción anestésica y analgésica. Para golpes, contracturas y dolores musculares, yo te recomiendo unos buenos masajes con Sally Creme. Y si el dolor es muy fuerte a causa de la inflamación, te recomiendo el Sally Creme Forte, que está indicado para desinflamar la lesión, calmando el dolor en menos tiempo. Si quieres jugar al fútbol, entrenar y seguir con tu actividad diaria, Sally Creme Forte es lo que necesitas para recuperarte mucho más rápido. Acuérdate, nada pero nada actúa mejor que Sally Creme. Señores, Sally Creme presenta 28 puntos para Juana Viale, Diego Ramos y Facundo Arrigoni. Usted los puede llevar a lo más alto del día o estar abajo. Depende de usted, señor Marcelo Poli. Buenas noches, participantes. Buenas Bienvenido, noches. Diego Ramos. Buenas noches. ¿Qué fue de tu carrera? Soy galán de la Argentina, ahora sos panelista, bailás salsa, cantás con Edith Armida. Pollo para pizza, ¿qué todo pasó? ¿Qué macramé, Dios, cartapesta, Dios, todo hago. Lo bueno es que la gente rescata que sos buena gente, ¿viste? Muchas eso es gracias. Importante. Bien, chicos, me gustó mucho lo que hicieron. La verdad que el trío bárbaro, la coreo tuya, también me encantó. Así que hablé en el corte con Flavia Palmiero, te va a mandar el señor televisor a tu casa, ya que no tenés televisor. Bien, me gustó, chicos. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 8. Con 36. Lo más alto de esta noche. Lo logran aquí Juana Viale, Diego Ramos y Facundo Arrigoni. Tercer mejor puntaje en la ronda de salsa de 3. Espectacular. Felicitación. Muchas gracias. Quiero agradecer a Javi y Carlita que nos ayudaron nuevamente en la salsa. Muchas gracias. Quiero agradecer al jurado que siempre dice unas críticas muy constructivas. Y Ángel, me voy a comprar una tele y te voy a traer el control remoto para que me ayudes a usarlo. Y mira a tu abuela que le va a encantar. También, no diga más que no la miras. También. Gracias, Diego. No, muchísimas gracias, un placer estar acá. Quiero agradecer a todo el equipo de ellos. Yo estoy desgarrado el gemelo, el otro día del viernes me desgarré a la noche y le quiero agradecer al doctor Furman, a un montón de kinesiólogos, al doctor Clavel, a Diego Mucio también, a todo el mundo y gracias, la pasé genial acá. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Un placer verte, gracias, Juan. Gracias.
señores, lleva la señora Juana Viale, el señor Diego Ramos, Facundo Rigoni, y hasta acá llegamos con este Bailando Domelguense. Gracias a todos los que han venido a llenar esta tribuna. Y mirá qué tribuna fervorosa tenemos hoy, ¿eh? Gracias a la gente de Gancia por las bebidas de la barra. Gracias al Cotillón Casalberto. Gracias, Bio Verde. Muchísimas gracias, señor Ángel Lebrito. Muchísimas gracias, señora Nacha Guevara. Muchísimas gracias, señora Mónica Casano. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Muchísimas gracias, señor Marcelo Bonino. Gracias a ustedes por la compañía de todas las noches. El jueves, aquí 22:15 más o menos, están viendo la anteúltima jornada de Salsa de Tres. Y el viernes cerramos con el gran duelo y una pareja se va del certamen. Nada más, nos vemos el próximo jueves. Mañana no estamos en el aire, volvemos el jueves. Nada más, gracias. Chao, hasta el próximo jueves. Chao, 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 chao. Chao.